Qué lío que se armó ayer, la verdad. Increíble. Muy buenas comandantes, ¿cómo están? Un placer como siempre, como en cada video. Hoy vamos a estar repasando primero algunas aclaraciones del video del día de ayer que vale la pena hacerlas y que quiero hacerlas. Y luego una noticia que nos han dado en Spectrum acerca de los crasheos, los 30K y una solución temporal que venimos a agradecer todos juntos después de tanto tiempo. También quiero decir algo antes de empezar el video en referencia a alguien que me consultó el día de ayer por un mensaje, bueno, si había sido borrado o por qué no salía. Les quiero decir a todos, ya lo hablé con esta persona, que en el canal no se borra absolutamente ningún tipo de mensaje. Pueden estar muy en contra de lo que digo o muy a favor, no importa, no se borra ningún mensaje. Así que quédense tranquilos que, bueno, en caso de que el mensaje no salga, pasan por Discord, me lo dicen y en ese momento lo pongo yo, no hay ningún tipo de problema. Pero nada, quería decirles esto, que mientras sea con respeto y así estén muy en contra de lo que decimos acá en el canal, pueden dejarlo ahí publicado, que incluso le vamos a dar ahí un corazoncito, no hay ningún tipo de problema. Estamos todos acá para disfrutar de esto que se llama Star Citizen. Así que, ¿qué les parece si empezamos a ver este video juntos? ¿Vamos como siempre? ¡Dale! ¡Vamos! Un hermoso debate surgió en el día de ayer respecto a lo publicado por Chad McKenney en Twitter, haciendo referencia a que Star Citizen en un futuro inmediato no tendría un meshing global de servidores. Mucha gente se mostró disgustada con esto, otra se mostró más paciente y obviamente no faltaron lógicamente quienes creyeron que todo estaba igual de bien que antes. En síntesis, voy a decir algunas cosas para dejar en claro este tema y después pasaremos al siguiente. Luego de lo expuesto por Chad y lo visto en CitizenCon, sabemos que este meshing global del que nos hablan desde hace muchos años atrás no será posible en lo inmediato, o mejor diría por unos años. Va a requerir de tiempo, desarrollo, investigación y que la tecnología sobre todo ayude a lograr este hito que plantea Cloud Imperium Games desde hace tiempo y que todos creemos que llegue a buen puerto. Simplemente estoy repitiendo lo que dijo Chad. Ese desarrollo, esa investigación, podrían ser varios años o vaya a saber uno cuánto en realidad. Star Citizen, mientras tanto, funcionará como cualquier otro MMO que tiene servidores a nivel regional. La particularidad es que aquí habrá lo que te conté ayer y se llaman shards regionales, los cuales contendrán muchas instancias, servidores o máquinas virtuales, haciendo que cada una procese un pedacito del verso. Hasta acá queda todo claro y sigo repitiendo lo expuesto. Si vos te conectás a un shard de la región A y tu amigo a un shard B de la misma región, no van a poder verse entre sí. La idea sería a futuro que exista un solo shard gigante por cada región, pero hablamos de miles y miles de jugadores, lo que de lograrlo sería una proeza, sin lugar a dudas. Y solo hablamos de una sola región. Respecto a las bases, claramente Chad dice que estas estarán atadas al shard donde las hagas. Podrían intentar replicarlas, pero traería problemas. Luego, textualmente, dice que hay leyes de la física que son imposibles de vencer, haciendo referencia a emparejar a dos jugadores con distintas latencias en un mismo shard. Respecto a esto, te vuelvo a aclarar que aún así vas a poder elegir dónde jugar, pero podrías sufrir lógicamente los problemas de tener una latencia si no es la región que mejor te va. Aquí es donde entraba el balanceador de latencias del año 2018 que nunca llegó al verso y lo que hacía era no permitirte elegir la región para jugar, sino que este determinaba tu latencia y te enviaba a la mejor región posible. Luego dice claramente lo siguiente: mucha gente cree que ya estoy asegurando que no habrá un solo shard mundial en Star Citizen. Lo que quiero decir es que todo lo que vimos hasta ahora o en la CitizenCon pasada precisa de más investigación y desarrollo. Y acá quiero hacer un alto antes de seguir. Chad no está diciendo que no habrá un shard global que agrupe a cientos y cientos de miles de jugadores. Bueno, eso es correcto. Pero tampoco dice que lo habrá. Simplemente que requiere de investigar, desarrollar, probar y probar.
Ahora este desarrollo, esta investigación sobre lo que ya tienen construido, da un indicio de que este Shard global puede llegar en un año o en 10. No, para nada, y lo siento si te desilusiono, pero ni siquiera el mismo Chad puede decir cuándo esto estará listo, si es que lo está algún día. Soy el primero que quiere ver esto triunfar, no soy solo yo quien disfruta de Star Citizen, sino, como sabes y si sos asiduo al canal, mis hijos y mi familia. Vivo Star Citizen como pocos, te lo aseguro. Luego del video del día de ayer he visto algunas faltas de respeto que realmente me han llamado mucho la atención. Trato de traer al canal toda la información posible y mucho más, sin crear fábulas, pajas mentales o subiendo contenido que dure un minuto por el solo hecho de subir lo que sea. No importa, algo hay que subir. No, señor, eso en el canal no pasa. Lógicamente, como todo proyecto, están los fanáticos que van como la mula tras la zanahoria. También están los haters que todo lo ven mal y lo mejor que podría pasar es que fracase el proyecto, y luego hay un tercer grupo situado en el medio. Bueno, ahí es donde me encasillo analizando lo que nos dan y nos largan año tras año. Y analizando año tras año podemos recordar algunas de las citas prometiendo características con fechas de salida que nunca se cumplieron. Este podría ser el caso, que también te lo comenté ayer, de Erin Roberts en el año 2018 prometiendo la salida del Server Meshing en el año 2019 y hablando de las virtudes que tendría este sistema, como por ejemplo que para el año 2019 Star Citizen tendría Shards con miles de jugadores. Estamos casi en el 2022, muy cerca, y seguimos solamente con 50 jugadores. O también en el mismo año, me refiero al 2018, durante un Around the Verse nos explicaron el funcionamiento del balanceador de carga y latencias que, según nos decían, comenzará a funcionar en pocos meses, en referencia a que estaría activo en el año 2019. ¿Recuerdan las dos o tres salidas frustradas de Escuadrón 42, año 2016, casi en 2019, y luego fue pasado con fecha para 2020 en su versión beta? ¿Acaso ustedes respondieron la llamada? ¿Y Teatro de Guerra? ¿Acaso compramos Star Citizen muchos años atrás para disfrutar de un Battlefield espacial con límites? Y no quiero obviamente ni siquiera mencionar al Salvage, que me ponen a esta mecánica con fecha de salida en el roadmap para el mismo año que ponen en venta la Reclaimer, ¿se acuerdan? Muchos compramos esta tremenda nave, como siempre les digo, la más bella del verso, y hasta el día de hoy el Salvage, bueno, bien, gracias. Miren, la lista es muy larga, muchachos, se los aseguro. En Argentina solemos decir que hay material para hacer dulce de leche, en alusión a la cantidad de material que podría utilizarse con malas intenciones. Entonces, nadie transgiversa información en pos de generar nada. En todo caso, el primer desinformante es el mismo Cloud Imperium Games, y es un aspecto en el cual ha flaqueado al menos desde 2015, que estoy en Star Citizen, a la fecha, cambiando el roadmap 4 veces y aún así generando siempre malestares, malos entendidos y todo lo que ya pasamos a lo largo de los años. Pero no me voy a extender mucho más, sinceramente les pregunto, ¿creen que el pobre Chad o quien sea puede salir abiertamente a decir no habrá meshing global? Vamos, por favor. La puerta siempre debe estar abierta, para bien o para mal, y no solo con el meshing global, sino también con muchos otros aspectos que sí es verdad, algunos de ellos tienen un poco más de orden que antes, pero solo eso. Bueno, tema terminado, quería dejarlo en claro, soy una persona que dice las cosas como las piensa, sin compromisos, y obviamente pueden gustarte, estar de acuerdo o no, y eso está muy bien, recontra bien, y me gusta que lo digan en los comentarios, ya que muchos hemos compartido partidas o son asiduos al canal desde hace mucho tiempo, y aún así obviamente podemos estar en desacuerdo con lo que pensamos, y no está mal. Lo que sí está muy mal es la falta de respeto en pos de ser más Roberts que el mismo Robert. Realmente, bueno, como te dije, no está bueno. Ahora sí, cambiando de tema y para mitigar tanta pálida tras una CitizenCon que ustedes mismos han calificado con un promedio de 4 puntos, han anunciado un Crash Recovery que te va a ayudar cuando recibas un crasheo 30k y no pierdas todo lo que llevas con vos en tu nave. Recordemos que los 30k comenzaron allá por el parche 3.8, que si la mente no me falla tuvo fecha para diciembre del 2019,
Estos 30K han sido un verdadero dolor de cabeza inmenso para todos y cada uno de los jugadores. Incluso en el mismo foro de Spectrum, los mismos desarrolladores, si hacen memoria, habían creado un hilo culpando a los microondas y las tormentas. ¿Recuerdan eso? Sí, fue muy cómico en su momento. Uy, no te lo puedo creer. Ay, no te lo puedo creer. Los crasheos, al igual que los 30K, son muy frustrantes y mucha gente por este motivo ha dejado de jugar. Bueno, a partir de ahora nos dijeron que cuando sufras uno de estos problemas, vas a poder acercarte hasta cualquier terminal donde solés pedir tu nave y allí la encontrarás con todos los ítems que tenías en el interior. También el combustible, el estado en que estaba, bueno, tal cual se encontraba al momento del crasheo o el 30K. También nos advierten que no es algo definitivo, sino que bueno, es algo temporal, una medida temporal que han tomado, pero aún así debería trabajar de manera correcta. Próximamente lo agregarán al PTU. Bueno señores, hasta acá el video de hoy. Espero que se haya entendido, sobre todo las aclaraciones que hice al principio. Nadie quiere que Star Citizen fracase, que Star Citizen no llegue a puerto. Todos queremos que esté la Gol hoy mismo, dentro de un ratito, pero obviamente no va a suceder, falta muchísimo. Pero sí, hay que decir las cosas como son, poner los pies a plomo sobre tierra y ver la realidad. Realidad que a veces, bueno, puede ser frustrante, pero no perder la esperanza de que Star Citizen va por buen camino y que pronto lo vamos a disfrutar todos juntos. ¿Cuánto es ese pronto? Bueno, nadie lo sabe, creo que ni siquiera el mismo Chris Roberts. Ahora sí, como siempre te digo, espero que este video te haya gustado, servido, informado. Ya sabes que de ser así, sí, podés dejarnos ese like. También podés compartir nuestro contenido, ¿por qué no? Y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal. Ahora sí, nos vamos. Como siempre, deseándoles una muy, pero muy buena vida y mucha salud para todos. Y ya saben, tripulación, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.